Biomedical System International y Sony Medica presentan Multicaring, medidor de glucosa, colesterol y triglicéridos. Multicaring memoriza 500 mediciones para su posterior descarga a un ordenador personal. Este vídeo muestra el modo de realizar estos tests. Parte 1, colesterol y triglicéridos. Para realizar los tests de colesterol y triglicéridos es necesario seguir el procedimiento siguiente. Primero, lavarse las manos con agua templada y preparar todos los componentes necesarios en una mesa. Encienda el equipo e inserte el data chip en la parte trasera. Compruebe que el número que aparece en la pantalla corresponde con el número en la etiqueta. Inserte una lanceta estéril en el dispositivo. Recomendamos el uso de una lanceta de 23 gauges. Seleccione la posición de profundidad de punción en el número 5. Abra el vial, tome una tira e insértela en el medidor. Siéntese y relaje el brazo durante aproximadamente un minuto. Pinche su dedo con el dispositivo lanceta y retire la primera gota de sangre. Presione ligeramente para obtener la segunda gota. La sangre debería obtenerse fácilmente. Aplique la gota sobre el área circular de color blanca hasta que la gota cubra toda la superficie blanca. Después de aproximadamente 45 segundos, escuchará un bip y el resultado aparecerá en la pantalla. Deslice el pulsador detrás del medidor para retirar la tira usada en un contenedor apropiado. Parte 2. Medición de glucosa. Para realizar un test de glucosa, abra el vial, inserte la tira de glucosa y compruebe el número del data chip. Pinche su dedo con el dispositivo de lanceta. Permita que la tira aspire la sangre. Espere 5 segundos para los resultados. Deslice el pulsador para desechar la tira sin tocarla. Parte 3. Limpieza del medidor. Para la limpieza interna, abra el cobertor frontal y use un paño ligeramente húmedo para la superficie de cristal, tomando cuidado de no dañar la ventana de lectura. Déjelo secar durante unos segundos y cierre el cobertor. Para la limpieza externa, utilice un paño ligeramente húmedo en agua o alcohol al 70% y limpie el instrumento. Para sustituir las baterías agotadas, deslice el contenedor de baterías, retire las baterías antiguas y coloque las nuevas. Inserte el contenedor de baterías en el medidor. Las baterías agotadas pueden desecharse en un centro de reciclado o punto verde.